Ok, señores, tenemos un 2010 Toyota Corolla con el motor 1.8. Estamos agarrando aquí la sincronización de las señales del crank y cam, lo que se llama en inglés correlation. Aquí tenemos la señal del cam sensor y allá abajo está obviamente la señal del crank. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a frizar esta señal para empezar el conteo de las pulsaciones en un área donde se pueda contar bien. Fíjense bien, vamos aquí a frizarlo. A ver, aquí está bien. No quiero que la luz del sol. Ok, apágate el coche. Ok, señores, tenemos aquí ya la señal. Nos vinimos aquí a un área donde hay menos luz para que se alcance a apreciar bien. Entonces tenemos que en una pulsación donde acaba el crank, inicia en... Vamos a iniciar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la onceava pulsación del crank empieza una pulsación del cam. Pero también podemos hacerlo un poquito más para atrás para ver dónde está la otra pulsación. Eso es como si hubiéramos grabado una pequeña película de esto. Recuerden, el canal verde es el cam y el canal amarillo es el crank. Entonces aquí hay una pulsación corta, ¿sí ven? La pulsación corta termina, vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Termina en la séptima pulsación de derecha a izquierda de lo que viene siendo el cigüeñal. Podemos darle más para atrás también, a ver si hay otra. Y esta pulsación es más corta del cam. Miren. Entonces, estas señales son buenas, señores. Son para que ustedes se hagan una referencia. Pueden tomar una foto. Pueden pausar el video. Pueden contar. Si ustedes tienen un coche que no enciende. O tienen un código en relación a los crank y cam. Ahí está todo, miren. Ahí viene la otra pulsación. Pues esto es lo que tenemos que mirar nosotros. Esta relación de señales. Ahí vamos. Este es un pequeño video, recuerden. Esta señal se tomó de un 2010 Corolla 1.8. Y aquí viene la otra, miren. Si ven, esta es otra referencia más. Miren. Vamos aquí. Vamos a ponerle un poquito ahí. Que quede en esta señal donde inicia. Bueno, ahí más o menos. Y acaba aquí. Ahí está. Ok. Entonces ahí tenemos las señales de referencia. Cam y crank. Podemos seguir hacia atrás. Podemos seguir más hacia atrás. Pero ya las referencias más importantes pues ya se vieron. Miren, aquí viene otra pulsación más. Entonces vamos a analizarlas cuidadosamente. Ustedes pueden sacar fotos, hacer un libro como de referencia de estas señales porque son muy importantes. Y estamos usando el osciloscopio en dos canales. Ahí está la otra señal. Si ustedes le están dando marcha y no prende, simplemente agarren esta señal y enfóquense a las cuantas pulsaciones del crank inicia la del cam,
o a las cuantas pulsaciones del crank termina la del cam. Esta es buena, esta pulsación de aquí, como les digo. Esta es una muy buena referencia. Porque inicia la del crank y termina o inicia la pulsación también del cam. Y se vuelve a repetir. Otra vez todas las señales se vuelven a repetir. Está en suspenso esto. Peor que las películas del Chucky. Miren, ahí va la del crank otra vez. Ahora la del crank va a quedar en medio de la pulsación grande, ¿sí ven? Esa es otra muy buena referencia. Que esta señal también quede casi, casi entre medio de los dos. Podemos contar las pulsaciones hacia la derecha y las pulsaciones hacia la izquierda. Bueno, yo aquí les dejo este video, señores. Analícenlo, le ponen pausa. Y si su señal es similar a esta, la cadena de tiempo está en perfectas condiciones.